Bueno, pues gracias por estar aquí en esta presentación del Plan B en Cantabria. Digamos que es de alguna manera esta puesta en escena, en público, con dos acompañantes. También tenemos que agradecer su presencia, que son Beatriz Jimeno y Tom Kuhartz. En Cantabria, en el mes de marzo, hemos decidido asumir el reto de poner en marcha el Plan B, un Plan B que tiene unos antecedentes, en 3 o 10, 25 en Berlín, en febrero en Madrid, con unas jornadas que combinaron con una serie de declaraciones y documentos que fijan una serie de ejes temáticos para luchar por una nueva, una Europa democrática que se oponga a la impuesta austeridad. Y en este caso nosotros hemos decidido ponernos en marcha mediante un comité de gestión del Plan B, que tiene en estos momentos unos retos, era realizar este acto, y el día 28 de mayo convocar un acto, parece que se puede ser una concentración o algún tipo de acto de movilización social para el Día de Acción Europea. En este caso, en Cantabria, lo que hemos hecho es ponernos en marcha, asumir el llamamiento que se ha formulado por distintas personas, digamos que surge de la sociedad civil, un llamamiento a personas individuales, a partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales de todo tipo, que intenten poner freno a lo que viene a ser una involución de la Europa que, tal y como se concibió en un primer momento, al menos por parte de algunos sectores más avanzados, una Europa social, democrática y que respetase los valores y los derechos humanos más básicos. En estos momentos estamos dentro de un contexto, la crisis, una crisis económica, social, ambiental y humanitaria, una crisis total, sistémica, a la que se le pretende ofrecer como solución más de lo mismo, es decir, políticas austeritarias que ahondan en la crisis económica, en las desigualdades de todo tipo, incluidas las desigualdades de género, y también un retroceso en la democracia y en las libertades. Porque para conseguir que ese modelo social se venga abajo, que es lo que están haciendo ahora los grandes capitales, las grandes transnacionales, es necesario no solamente recortar derechos sociales y económicos, es también necesario acabar con los derechos y libertades de participación democráticos y los individuales o libertades personales. Es decir, hace falta acabar con la democracia para conseguir ejecutar un plan completo de dominación. Esto no es Europa, es más, es todo lo contrario. Precisamente lo que queremos es salvar a Europa de la Unión Europea. Tal y como se dice por ahí ahora en algunos contextos, si la Unión Europea intentase ingresar en la Unión Europea, vería o debería haber rechazado su solicitud. Solamente se exigen dos requisitos: que los países sean geográficamente europeos, cosa que cumplen en estos momentos los 28 Estados miembros, pero a su vez es necesario que sean estados democráticos. Y un estado democrático, tal y como decían ya los ilustrados, los revolucionarios franceses, en aquella declaración de derechos del hombre, que interpretemos de la persona, del género humano y del ciudadano, para que hablemos de constitución, de un estado constitucional, de la auténtica democracia, es necesario que se cumplan dos requisitos. Por un lado, que se respete el estado de derecho, y por otro lado, que se respeten unos mínimos de derechos humanos. En aquel entonces eran los derechos de la burguesía, la vida, la propiedad, la libertad, ahora ampliémoslos en los derechos económicos, sociales, culturales y demás. En estos momentos, ante la crisis que estamos viendo y los recortes en materia de relaciones laborales, como lo estamos viendo con el tema de los inmigrantes, de los refugiados, no podemos hablar de una Europa democrática que respete esos derechos. La arquitectura institucional se ha caracterizado sobre todo por su déficit democrático. Ha ido avanzando en algunos aspectos. El Tratado de Lisboa amplía competencias del Parlamento en materia, por ejemplo, de la designación del presidente de la Comisión, controles sobre la Comisión Europea, mayores competencias también en materia de legislativa, pero, sin embargo, en paralelo, los lobbies, los grandes grupos de presión, es decir, los grandes capitales, están funcionando y están queriendo llevar el sistema, un sistema que ya era deficitario, al culmen de lo poco democrático. Y este sería, lo podrían llevar a efecto mediante los conocidos como tratados de libre comercio de nueva generación, el TTIP, el TISA, el CETA y otros similares. Estos tratados, si bien no tienen por qué suponer un golpe de Estado con tanques en las calles, con encarcelamientos, sí pueden suponer, y parece que van a suponer, un desplazamiento del poder legislativo a través del Consejo Regulatorio, en el que se pueda regular cualquier cosa, porque bajo el título competencial política comercial común a la que se agarra la Unión Europea,
abarcando todo tipo de competencias, las relaciones laborales, conciliación, agricultura, protección de la salud, consumidores, prácticamente todo, porque todo puede afectar al comercio. Bajo la égida barreras no comerciales, cualquiera de esos derechos, lo que nosotros llamamos derechos sociales, económicos o de otro tipo, se convierte en un obstáculo que puede ser eliminado. Y por si eso fuera poco, se crea también una especie de poder judicial paralelo, que sería el ISDS, o ahora lo llaman el ICS, que no deja de ser un tribunal arbitral formado por árbitros privados a los que se someten voluntariamente, aunque decimos que nos sometemos voluntariamente porque aprobamos esos tratados, los estados nacionales, y que pueden verse multados, por tanto pueden verse forzados a cambiar su legislación si eso supone un obstáculo para los intereses de las multinacionales. En definitiva, pues, abogamos por una nueva Europa, una Europa realmente democrática, social, feminista y ecológica. Y para hablarnos de estas cuestiones, tanto desde una perspectiva global como desde aspectos más sectoriales, en los que ellos son especialistas, tenemos la presencia aquí de Beatriz Gimeno, activista, feminista, ahora mismo diputada en la Asamblea de Madrid por Podemos. Y también tenemos a Tom Pujas, miembro de Ecologistas en Acción, especialmente activo en los temas de los tratados de TTIP, CETA, TISA y otros similares. Nos hablarán de estas cuestiones y de otras que tengan por conveniente, y por eso ya voy pasando la palabra a Beatriz. Encantada de estar aquí. Yo realmente no hablo del plan B, que hablará Tom profusamente, porque conoce el tema muchísimo mejor que yo, todo lo que tiene que ver con las características concretas, pues, de los tratados, del funcionamiento de la Unión Europea, etcétera, ya que además él trabaja en Bruselas. Yo más bien, desde el principio del plan B, ya en las jornadas de Matadero Madrid, ya hubo un eje que era el feminismo, y más bien lo que tratábamos, lo que hablábamos en esas charlas que hubo en Matadero, era de más bien explicitar, poner de manifiesto los efectos del neoliberalismo sobre las mujeres. Naturalmente, el otro día en la charla que dimos sobre este mismo tema en Jaén con Manolo Monereo, él decía que todavía cuesta mucho en determinados lugares, y yo creo que en general, ¿no?, hablar que la gente entienda la importancia de votar pensando, o de hacer política pensando ya en la Unión Europea. Y es cierto que mucha gente sigue pensando en clave nacional, ¿no?, y que cuesta, más allá de determinados círculos, de determinada gente más enterada, cuesta que la gente entienda que la política y que sus vidas están determinadas por la política que se haga en Europa. Bueno, pues más cuesta que entender, a la gente hacer entender, que las consecuencias de todas las políticas que se hagan en Europa, las que se hacen aquí también, y las consecuencias del capitalismo no son las mismas sobre hombres que sobre mujeres, ¿no? Y en ese sentido, pues yo me esfuerzo por llevar una crítica una crítica antipatriarcal a todo lo que tiene que ver con el plan B y a toda la cuestión de la crítica al capitalismo. Realmente lo que ocurre fundamentalmente es que hablamos constantemente de capitalismo y de neoliberalismo, pero nunca hablamos todavía de patriarcado, que en parte sigue siendo una palabra, no voy a decir tabú, pero sí una palabra que la gente no usa con la misma normalidad que capitalismo, en sectores naturalmente de izquierda, donde el capitalismo o neoliberalismo sí que se usa con muchísima naturalidad. Pero es fundamental, para las feministas es fundamental hacer entender que el neoliberalismo y el patriarcado son sistemas de dominación diferentes. Que sean diferentes es importante porque se combaten de manera diferente. Tradicionalmente las mujeres, en los partidos políticos tradicionales de la izquierda clásica, siempre los líderes comunistas siempre decían que la bronca que le echó Lenin a la Kolontai
por ocuparse de las cosas de mujeres, pues es mítica, ¿no? El socialismo traería de por sí la liberación de las mujeres. Pues no, ya hemos comprobado que no, y además es que no, es que no va a ocurrir, ni ocurriría. No ocurriría porque son sistemas de dominación diferentes que exigen estrategias y herramientas de lucha también diferentes y un razonamiento y una comprensión de la situación diferente. Y si no tenemos una comprensión diferente, pues no podremos enfrentarlas, ¿no? Si usamos las mismas estrategias, los mismos argumentos, pues no vamos, acabaremos quizá con una, pero no con la otra. Y que son diferentes lo demuestra, aunque en este momento concreto de la historia coexistan y además sean indistinguibles en una gran parte y se refuercen la una a la otra, y como todos los sistemas de dominación, cuando coexisten en el tiempo y en el espacio, pues se funden, ¿no? Y se apoyan y se fortalecen. Pero no son lo mismo. El patriarcado lleva con nosotros y con nosotras pues desde prácticamente miles de años, y por tanto que ha existido sin el sistema capitalista, y podría existir sin él, y el capitalismo tiene un origen que conocemos, y bueno, siempre ha conocido naturalmente el patriarcado. Pero es importante saber que son sistemas diferentes y que por tanto hay que distinguirlos, aunque se apoyan, se reconocen. Realmente lo que hace el neoliberalismo con respecto a la situación patriarcal, pues es exacerbar las desigualdades ya existentes y desarrollar estrategias para, bueno, para aún explotar de manera más, explotar más a las mujeres, y sobre todo lo que hace es contribuir a una estrategia muy conocida, que es naturalizar las diferencias de género, que en realidad más que diferencias son desigualdades. La naturalización de las diferencias, de las desigualdades de género, es una cosa que estamos viviendo en los últimos, desde que estalló la crisis, de manera cada vez más evidente. Y la naturalización de la desigualdad, en el caso del patriarcado, la naturalización de la desigualdad es algo que hacen todos los sistemas de opresión. El capitalismo y el neoliberalismo también lo hacen, o sea, también construyen una subjetividad, una razón neoliberal. Pero el patriarcado lo hace especialmente bien porque lleva mucho tiempo haciéndolo y porque realmente ha construido el concepto de naturaleza, el concepto de cultura, ya basado en desigualdad de género. Luego está, lo hace casi perfectamente. Y en los últimos años de la crisis hemos visto cómo el concepto, la naturalización de la desigualdad de género, es cada vez más perfecta, y además la vemos avanzar de manera muy evidente. Decía aquí el compañero, es un ejemplo también de, no buscado desde luego, de cierto androcentrismo, cuando decía que a los derechos del hombre, y bueno, los derechos del hombre y del ciudadano, los derechos humanos, el nacimiento de los derechos del hombre, bueno, de los derechos humanos, del hombre y del ciudadano, la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que nace con la Revolución Francesa y con la Ilustración, y de la que son deudores los derechos humanos actuales y las, más o menos, las democracias actuales. Bueno, realmente dice, lo vamos a hacer extensivo, lo entendemos como derechos humanos, como derechos de todos y todas, pero realmente los derechos del hombre y del ciudadano eran del hombre y del ciudadano. No, o sea, explícitamente excluían, o sea, no es que fuera que querían, no era simplemente un lenguaje, una manera de hablar, como cuando ahora decimos todos, ¿no? Y ahora sí entendemos que somos todas y todos. En aquel momento se excluían explícitamente. El intento de las mujeres que vivieron en la Revolución Francesa de escribir una carta de la ciudadana les costó la cabeza. Entonces, no era una exclusión que fuera casualidad, sino que fue una exclusión explícita. Y en la Asamblea Nacional Francesa se discutieron, o sea, no es, como digo, es importante saber que hubo una lucha en la Asamblea Nacional Francesa, se discutieron explícitamente, el Marqués de Condorcet llevó a la Asamblea la posibilidad, llevó dos cuestiones: la posibilidad de que las mujeres fueran ciudadanas y fueran consideradas ciudadanas, y la posibilidad de que las mujeres accedieran a la educación. Y las dos cosas fueron derrotadas, se votó en contra. Luego sí hubo una exclusión explícita. Con esto quiero decir que el concepto de ciudadanía, tal como lo conocemos y ya, en fin, cada vez más vaciado de derechos para todos y todas,
en este momento, pero el concepto de ciudadanía nace como un concepto masculino, explícitamente, ¿no? Y eso, eso sigue ocurriendo hoy día, y en ese sentido el feminismo, los derechos de las mujeres y la democracia son cosas que siempre han estado en tensión, porque el sujeto político de la democracia que nace en la Ilustración es un sujeto masculino, y eso no tiene vuelta de hoja, es un sujeto masculino, y a partir de ahí, como he dicho antes, es un sujeto que es falsamente, hoy lo consideramos falsamente, o sea, lo consideramos neutro, esa es la idea que se ha impuesto, pero no es neutro, es un sujeto masculino que se nos presenta como neutro. Y las mujeres lo que hacemos es incorporarnos a ese sujeto, se abre un hueco y entramos en el hueco, pero el hueco tiene la forma de un hombre, representa la vida de un hombre, la subjetividad masculina, y nosotras como podemos entramos en ese hueco y a partir de ahí intentamos ocupar el hueco, pero siempre nos encontramos ciertamente incómodas. Como he dicho también antes en la rueda de prensa, es el sujeto político de la democracia, es un sujeto que no menstrua, que no lacta, que no pare, que no se embaraza y que además está libre, y es importante también, está libre de determinados trabajos. Trabajos que permiten al sujeto político de la democracia acceder al espacio público limpio de polvo y paja. O sea, el sujeto político de la ciudadanía accede al espacio público porque alguien le ha hecho la comida, porque alguien le ha lavado la ropa, porque alguien se ha ocupado de sus hijos, porque alguien se ha ocupado de sus parientes enfermos y dependientes, etc. Esto es importante, la denuncia de que el sujeto político de la democracia contemporánea es un sujeto masculino, es importante para nosotras, porque bueno, es la base, en parte, de la desigualdad, una de las desigualdades que hoy todavía no hemos conseguido, no hemos conseguido acabar con ella, ¿no? Hemos ensanchado el concepto de ciudadanía hasta conseguir una serie de derechos formales, pero no hemos conseguido feminizar el concepto de ciudadanía, que sigue siendo un concepto profundamente masculinizado, y esto pues sigue siendo importante, ¿no? Bueno, y es la base, como digo. En la situación actual del neoliberalismo, esta fase final del capitalismo, o esta fase brutal que llamamos neoliberalismo, está actuando sobre la vida de las mujeres de varias maneras. Está situándonos en el vértice de una serie de fuerzas que están empujándonos en distintas direcciones, de maneras a veces contradictorias, pero que nos está sometiendo a presiones desconocidas en parte, y en una gran parte también nos está tratando de retrotraer a momentos, bueno, a décadas anteriores en cuanto a algunos derechos básicos. Por una parte, y quiero comentarlo, por una parte se está produciendo, hay una cuestión que quiero comentar, que no siempre se comenta suficientemente, que es la conversión en industria transnacional y en industria muy poderosa de dos cuestiones, una de ellas ha estado con nosotras siempre, que es la prostitución, y otra es nueva, que es la industria reproductiva. Esto, que para la mayoría de la gente pues no se detiene a pensarlo mucho, para nosotras tiene una enorme importancia, porque es la conversión en enormes industrias, pero enormes industrias invisibilizadas. Esto hace mucho más difícil la lucha contra ellas. Son industrias que aparentemente no están. Son industrias de las que no se sabe muy bien quién es el jefe, quién es el consejo de administración, quién está ni dónde. Pero son enormes industrias. De hecho, la industria de la prostitución es la segunda industria del mundo. No se sabe si a veces es la segunda o la tercera, son las drogas, las armas, la prostitución. Está relacionada con el tráfico, por supuesto, de mujeres y niñas. Pero la conversión de lo que ha sido una institución, de la que podemos tener la opinión que sea, y ese es otro debate que el feminismo lleva muchísimos años considerando de la máxima importancia, cambiando de opinión y tal, pero la conversión de una institución que se caracterizaba, bueno, por finalmente ser una práctica personal a la que
que hacían determinadas mujeres a ser una enorme industria mundial que determina, está determinando en algunos países su Producto Interior Bruto, su capacidad para, incluso para pagar la deuda, está determinando gran parte de las políticas de igualdad que se hagan en esos países. Es decir, si un país pobre saca de la industria de la prostitución muchísimo dinero y su PIB se ve favorablemente influenciado por esta industria, ¿para qué va a hacer el mínimo esfuerzo en políticas de igualdad que haría que las mujeres no se dedicasen a la prostitución? No las va a hacer. Es decir, determina las políticas, pero no solo políticas de igualdad, políticas, bueno, ya no voy a decir de igualdad, sino de mínima inclusión. ¿Para qué va a educar a las niñas si cuanto más educadas estén las niñas, menos van a querer dedicarse a esa industria que está determinando la riqueza de un país? Y esto está ocurriendo ya con países pobres. Y como digo, pues es una cuestión que no se visibiliza porque parece como que no existe, convivimos con ella con total naturalidad, ¿no? Lo vemos en nuestras carreteras, lo vemos. Y esto tiene consecuencias en la socialización de niños y niñas, en la economía, como digo, en las políticas hacia las mujeres, etc. Cuanto más empobrecidos estén los países, más van a querer dedicar, más van a dejar que sus mujeres se dediquen a lo que nos hemos dedicado siempre, que es el sexo y la reproducción. Y también las labores de cuidado en condiciones, es decir, el servicio doméstico, el cuidado de ancianos, niños dependientes, en condiciones de absoluta explotación. Estas van a ser las ofertas que cada vez más se oferten a las mujeres en países empobrecidos por la crisis y el neoliberalismo. Y estas van a ser todas, es decir, partimos de que a nosotras no se nos va a ofrecer un trabajo en, no sé, de barrendera por muy pocos euros. No, a nosotras cada vez más se nos está dedicando a sexo, reproducción y cuidados, o limpieza, trabajo reproductivo. Y esto está pasando cada vez más, incluso en Europa, ¿no? Comentaba también esta mañana que el debate sobre los vientres de alquiler, que tiene que ver con la industria reproductiva, no solo los vientres de alquiler, cuestiones que no se conocen, como la compraventa de óvulos, por ejemplo, la compraventa de esposas jóvenes de los países pobres que vienen a Europa compradas por los alemanes con catálogo, todas estas cuestiones que no se ven porque, claro, son nuestras y son cosas de mujeres, ¿no? Pero es una enorme industria. Pero comentaba que, por ejemplo, en Grecia, los vientres de alquiler fueron una de las primeras cosas que se legalizó en cuanto vino la crisis. Qué mejor manera de que las mujeres tuvieran un ingreso extra que poder dedicarse a ser úteros para los hijos de los países ricos. Y no estoy exagerando, esto está ocurriendo en niveles económicos estratosféricos, ¿eh? Lo que pasa es que, como digo, invisible. Y estas industrias además tienen sus lobbies, generan demanda, etc. Y además, bueno, la demanda de prostitución está creciendo a niveles nunca conocidos en el mundo, en un momento en que el sexo es más fácil que nunca y que los tabúes desaparecen, el miedo al embarazo, el estigma sobre el sexo, sobre que las mujeres tengamos o no sexo, etc. Y sin embargo, la industria de la prostitución no deja de crecer porque hay una presión industrial sobre la demanda, ¿eh? Es una industria que, como cualquier industria, lo que hace es intentar que su demanda crezca cada vez más. Pero bueno, y esto es un problema generado por la crisis y es muy fácil tener a las mujeres, es decir, ¿para qué vas a hacer políticas de empleo si se pueden dedicar a prostitutas? Es así de simple. Es muy fácil para los gobiernos que las mujeres encuentren por ahí, o a vientres de alquiler, ¿no? Encuentren por ahí una salida económica. Pero el problema es que nosotros pensamos que esas salidas ahondan en la desigualdad, no más allá, o sea, ahondan en la desigualdad entre hombres y mujeres. Y esto sería una de las cosas que quería comentar y que es muy poco visible, muy poco comentada, porque naturalmente, bueno, también comentaba esta mañana que el Banco Mundial recomendaba a países latinoamericanos que dedicaran a sus mujeres a la prostitución porque era una manera de pagar la deuda, puesto que ahí se cobran muchos impuestos en locales de ambiente, o sea, la prostitución en los países
empobrecidos, genera muchísimo dinero, no solo en la prostitución en sí, sino el turismo, los servicios, los camareros, los dueños de los clubs, todo lo que conlleva, todo lo que conlleva esta industria, que está relacionada con muchísimos sectores, no solo con el propio de la prostitución, ¿no? Entonces, bueno, una llamada contra la invisibilización de esto que está ocurriendo, para que contra la asunción acrítica de esta situación, y una llamada también a volver a debatir cuestiones que a veces ya parece que se han debatido, pero que han cambiado, ¿eh? Han cambiado, han dado un viraje, se han convertido en otra cosa, y por tanto a lo mejor hay que volver a debatirlas. Por la otra, esto sería un sector. Por el otro lado, lo que está haciendo además el neoliberalismo es presionando sobre todos aquellos derechos que permitieron a las mujeres acceder de alguna manera al mundo de lo público, a eso que llamamos también la ciudadanía, ¿no? Y a cierta independencia económica. Bueno, los recortes, todos los recortes, los peligros de las privatizaciones que Tom contará, afectan especialmente a las mujeres que necesitan de unos servicios públicos, necesitan porque no ha habido un reparto real de lo que consideramos los roles sexuales y el trabajo reproductivo. Como no ha habido un reparto real y además una parte del trabajo reproductivo, las labores de cuidado hay que hacerlo o se debe hacer fuera, hay que socializarlo, bueno, la privatización de esos servicios públicos hace que las mujeres tengan que volver a hacerlo porque, como digo, no ha habido una educación que permita redistribuir justamente esos trabajos. Alguien tiene que cuidar, o sea, yo creo que el trabajo de cuidar niños, ancianos, dependientes, enfermos, tiene que haber una parte que se socialice, porque es una cuestión de la sociedad. Pero hay una parte que inevitablemente hay que hacer en casa. O sea, hay una parte a los niños cuando recién nacidos hay que cuidarles, son enfermos, hay que hacer una parte en casa. No se ha producido un reparto equitativo de los roles de género y por tanto en el momento en que desaparece la parte pública de ese cuidado, todo vuelve a la casa y está ocurriendo. Ahora mismo, bueno, en España, en los países nórdicos se alcanzó un cierto nivel del estado de bienestar que repartió ese trabajo, se repartió socialmente ese trabajo, pero solo en 3 o 4 países, en los demás alcanzamos un medio estado de bienestar, un medio estar más bien, que en retroceso lo ha hecho desaparecer. Es decir, a los niños y a las niñas tiene que cuidarlos alguien, y ese alguien somos las mujeres. Ahora mismo en Madrid, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, donde yo soy diputada, una guardería pública es más cara que una privada. O sea, así de simple. Entonces, los precios imposibles de los llamados servicios públicos, que ya no son servicios públicos, son servicios falsamente públicos algunos, y todos han alcanzado unos precios imposibles que hacen que las mujeres tengamos una presión doble, triple, etcétera. Porque a todo esto, además, por una parte, las mujeres no queremos de ninguna manera volver a la casilla de salida, es decir, nos hemos educado, nos hemos construido como ciudadanas en igualdad, queremos seguir siendo ciudadanas en igualdad y no queremos volver, digo, a la casilla de salida. Pero es que además, y esto es paradójico en este sistema tal como está funcionando, es que además es imposible, porque tal como está configurado el sistema ahora mismo, el antiguo es orden de género que estaba basado en parte en el salario familiar, es decir, que el salario de las mujeres era complementario y el salario masculino permitía de alguna manera mantener una familia con el complementario de las mujeres, pues eso también ha saltado 8 pedazos y ahora mismo son necesarios 2 salarios para poder pagar una hipoteca, para poder vivir más o menos dignamente. Así que al mismo tiempo que se nos manda a casa, se nos expulsa del mercado laboral de una manera evidente porque desaparecen los servicios públicos que permitían que pudiéramos acceder al mismo tiempo que se nos expulsa, digo, pues al mismo tiempo que se nos expulsa del mercado laboral, no se nos deja
no se permite que se pueda vivir con un salario, es decir, se nos exige que ganemos un salario, porque si no una familia no puede vivir. O sea que hay una paradoja y una tensión que creo que al final terminará explotando, y como decía también esta mañana, se está creando una auténtica crisis demográfica, de todas las crisis ecológicas que estamos mencionando, la crisis del empleo, etcétera, que estamos mencionando completamente, nos estamos olvidando muchas veces de la crisis demográfica, y es que los países no están alcanzando la tasa de reposición. Llegará un momento en que hay que hacer políticas que necesariamente van a tener que incidir en que hay que tener, en que una sociedad tiene, o bien se abren las fronteras, que es otra posibilidad y creo que sería la más justa, ¿no? Hay muchísima gente que necesita entrar, cerrar las fronteras, que además en este momento de crisis demográfica actual, o sea, es muy injusto, pero además no tiene ningún sentido político. Y bueno, la salida ante esto, las mujeres estamos en esta situación de tensión en la que por una parte se nos está presionando que sigamos, que volvamos a los roles tradicionales, por otra parte ni queremos ni podemos, como decía antes, porque económicamente no hay quien sostenga, pero además no queremos, por tanto todo plan B que se piense y que es necesario tiene que contar necesariamente con esta situación distinta y diferente de las mujeres. Yo creo que además de un nuevo pacto social, que es necesario un nuevo pacto sexual. Decía una escritora, Carol Pateman, que existe un contrato social, que es el contrato metafórico, teórico, como le llamemos, que construye en la Revolución Francesa los derechos de ciudadanía, lo que se llama Rousseau, ¿no?, el contrato social, pero también hay un contrato sexual oculto que no se visibiliza, que es aquel que dice vamos a crear ciudadanos que puedan acceder a hacer política, al espacio público, a trabajar, porque vamos a tener a las mujeres cuidando de que ellos puedan acceder libremente al espacio público. Vamos a hacer que esas personas se queden en sus casas, cuiden de sus hijos, cuiden de sus enfermos, cuiden de ellos, ¿no? Y eso es un contrato sexual que creo que hay que redefinir. Hay que redefinir este pacto sexual, por tanto hay que hablar de él, hay que decir que existe, y esto tradicionalmente las feministas lo hemos llamado patriarcado y no vamos a renunciar a este nombre, y hay que redefinir los términos del poder político, de los términos en los que se ha construido la ciudadanía y cómo queremos que sea la ciudadanía, cómo queremos que se molde ese espacio abierto, se pegue a nuestro cuerpo, que es distinto del cuerpo masculino. Hay que redefinir la cuestión del tiempo, hay que redefinir el tiempo de trabajo, el tiempo de ocio, entonces hay que volver a hablar de los tiempos. El ciudadano masculino puede dedicar todo el tiempo al trabajo o a la política porque no tiene otra cosa que hacer, pero eso hace que alguien lo tenga que estar haciendo lo otro, el trabajo reproductivo tiene que estar haciéndolo alguien, ¿no? Por tanto, hay que redefinir la cuestión del tiempo, del espacio, y hay que hacerlo desde la ruptura total con el modelo patriarcal, que es el modelo, como he dicho, actualmente vigente. Hablábamos hace poco, ahora ya no hablamos de ello, estamos en campaña, pero en concreto hablábamos de la posibilidad de abrir un proceso constituyente, ¿no? Y bueno, creo que eso está siempre sobre la mesa, un proceso constituyente europeo, un proceso constituyente nacional. Hay muchas cuestiones. En Matadero estuvimos hablando en una mesa, era qué pediríamos las mujeres, o sea, cómo tiene que ser un proceso constituyente que integre a las mujeres en igualdad, ¿no? Y brevemente, pues para empezar, tendría que haber madres de la Constitución, o sea, no puede ser que solo haya madres de la Constitución, y esto que parece una obviedad es muy fácil que se olvide, en cuanto nos descuidamos un minuto ya están todos los padres de la Constitución peleándose por poner su nombre, pero tiene que haber una, dentro de ese nuevo pacto, una de las características es la absoluta paridad, o sea, hay que entender de una vez que si las mujeres somos la mitad de la humanidad, no somos lo particular de la humanidad, no somos un grano que le haya salido a la humanidad, ni una excrecencia, ni lo particular, o sea, somos lo general, la humanidad somos nosotras, Entonces, igual que la humanidad tradicional son ellos, la humanidad y es un hombre, porque la humanidad ahora tiene que ser también una mujer. Somos la, la,
la humanidad y por tanto tenemos que ser poder constituyente y tenemos que ocupar la mitad de todo, la mitad de todos los espacios. Y eso, que es lo básico, es el suelo, duele. Duele a los hombres, otras cosas no, pero es así, porque tú haces una lista electoral, tienes 80 puestos y ahí están ellos 80 que están ahí, porque son los ciudadanos que tienen su tiempo y que ya dicen, hay 40 tienen que irse, porque entran 40 mujeres. Y duele, o sea, eso que es lo básico cuesta. Yo lo vivo en cada proceso electoral, o sea, cómo lo metes como allí, ¿no? Difícilmente, y cada vez que te das la vuelta, ya ahora mismo ya te lo rompen. Ahora mismo el proceso de confluencia ha costado mucho, mucha lucha en los partidos, que las listas sean cremallera estricta. Y ahora viene la confluencia y se ha roto la cremallera ya. Ya se ha roto la cremallera, ya habrá dos hombres, tres, porque ya, como tienen que meter a los candidatos de Izquierda Unida, que son mucho más candidatos que candidatas, y ya eso, y como hay que echar a otros de Podemos, o de lo que sea, da igual, o de ECO, pero eso pasa en todos los partidos, pues las que van a salir son mujeres, y se rompe la confluencia. Se rompe la cremallera, se rompe la paridad, con una facilidad pasmosa, o sea, te cuesta un horror llegar y te tiran en un momento, ¿no? Entonces la paridad estricta tiene que ser un principio fundamental de cualquier carta de derechos, porque somos la mitad y queremos la mitad de todo. Y termino porque me enrollo, muy rápido voy, los derechos sexuales y reproductivos tienen que estar escritos con letras de oro y además tenemos que tener derecho de veto sobre todo lo que tenga que ver con los derechos sexuales y reproductivos. O sea, ya no es que tengamos derecho al aborto, es que ningún hombre tiene que opinar nada sobre el aborto, sobre si es en la semana 12, 13 o 14, podremos debatir, pero debatiremos nosotras, porque son nuestros cuerpos y tenemos que tener derecho de veto sobre aquellas cuestiones que nos afectan solo y exclusivamente a nosotras, pero además a nosotras en nuestros cuerpos, cosa que es imposible compartir la experiencia y por tanto eso tiene que reconocerse y de manera además que no se pueda retroceder. Creíamos que era un derecho consolidado y llegó Gallardón y casi se va para atrás, ¿no? Nunca es un derecho consolidado mientras no esté realmente consolidado. Las labores, el trabajo reproductivo, lo que llamamos el trabajo de cuidado, tiene que reconocer que aporta riqueza al país y que aporta un bienestar necesario para que el trabajo de cuidado se reparta no solo socialmente, sino dentro de las familias y dentro de las familias. Hay que modificar la división sexual del trabajo. Para modificar la división sexual del trabajo hay que hacer políticas activas que tendentes a modificar la división sexual del trabajo. En este sentido, los permisos de paternidad e iguales intransferibles, que parecen una cosa pequeña, también lo explico esta mañana, son una de esas medidas que cambian mucho, cambian mentalidades, cambian tendencias del mercado laboral, etcétera. Todo esto hay que hacerlo. Hay que reconocer la función social de la reproducción humana y el interés público que reviste. Esto tiene que estar consolidado en cualquier carta de derechos, en cualquier constitución. Hay que luchar, hay que reconocer que la actual situación de violencia que viven las mujeres en muchos países es insoportable, que vivimos situaciones, que vivimos en permanente estado de violencia, porque no es solo el asesinato, que es la última ratio de una vida de violencia o de un momento, es una vida de violencia continua para muchas mujeres, muy fácilmente, o sea, y muy fácil, cualquier mujer puede vivir en una situación de violencia, desde el acoso callejero, el acoso laboral, el acoso dentro de la familia, el acoso a la violencia sexual familiar, etcétera, etcétera. Eso tiene que ser reconocido con conceptualizado como un problema político de primer orden en todos los países europeos. Recordar que hay muchos países europeos que no cuentan siquiera, que no contabilizan la violencia de género, que no le dan importancia a países en teoría más avanzados que España, como en algunas cuestiones de derechos, como Francia, que España, a pesar de lo que parezca, es uno de los países con menores tasas de violencia de género, a pesar de lo que parezca, pero eso es solo porque lo contamos, le damos importancia y lo hemos conseguido dar un carácter político. En otros países no lo han hecho, ¿no? Bueno, definitivamente hay que hacer esto, hay que tener en cuenta y hay que salir, esto tiene que ser
político. No puede ser que la salida de esta situación de injusticia global pueda redundar en mayor injusticia para las mujeres, porque esto ya lo conocemos, ¿eh? Esta situación, es cierto que es una situación de injusticia global a unos niveles quizá desconocidos, o si no desconocidos, en las últimas décadas, desde luego, pero las mujeres siempre hemos vivido en situaciones en las que ahora están muchos hombres, ¿no? De hecho, las teóricas feministas dicen que una de las cuestiones que ocurre ahora en la política mundial es que se ha feminizado a los hombres, es decir, ahora los hombres están en la posición que estaban las mujeres, y esto genera mucha tensión social, pero estos niveles de precariedad, estos niveles de desempleo, los hemos padecido las mujeres muchas veces, pero no generan este escándalo ni esta tensión social. Es decir, las mujeres han sido ejército de reserva laboral, siempre que ha habido una crisis, una guerra, se las pone a trabajar en las fábricas, termina la guerra, se las echa, sin tener en cuenta la independencia económica, sus derechos, lo que ellas quieren, etc. Es decir, que el hecho de que haya millones de personas que no puedan acceder a un trabajo digno es algo que hemos vivido las mujeres siempre, estos niveles de precariedad, estos sueldos de miseria, es el sueldo femenino de toda la vida. En fin, así que, bueno, ahora los hombres están en la situación en la que hemos estado tradicionalmente las mujeres, realmente es terrible, no queremos compartir la desigualdad y la justicia, queremos que la justicia y la igualdad pues lleguen a todos y también a todas. En lo que respecta a las feministas, nos esforzaremos porque no se nos olvide en esta lucha global. Muchas gracias.